Como ya muchos sabrán, el triste final de la increíble saga del escritor estadounidense George R.R. Martin llegará a su fin este mismo año, y con el lanzamiento del nuevo tráiler surgieron muchísimas teorías de lo que podríamos ver en la conclusión de esta gran historia, y en este video te hablaré de algunas de esas teorías. Antes de empezar, les recuerdo que estas teorías no son mías, yo solo las estoy presentando. Teoría número 1. Se dice por allí que el increíblemente listo y manipulador Tyrion Lannister podría ser un miembro de la casa Targaryen. Y no solo eso, sino que sería el hijo del rey loco Aerys II Targaryen y Joanna, la esposa de Twin Lannister. Esto explicaría el por qué Twin odia tanto a Tyrion. Se dice que esto está sustentado en los libros, donde se dice que Aerys tenía cierta atracción por la esposa de Twin y que lamentaba que la ley que permitía al rey tomar a las mujeres de sus allegados ya no existiera. Teoría número 2. Se cree que todos y cada uno de los sucesos ocurridos a lo largo de esta historia es un relato escrito por Sam Tarly. Se sabe que los maestros de la Citadel registran todos los eventos importantes de su mundo y los resguardan en sus salones. Como vimos en la temporada 7, Sam llegó a la Citadel a estudiar. Podría ser que el joven Tarly decidiera realizar un detallado texto explicando todos los acontecimientos que tuvieron lugar en esos tiempos. Teoría número 3. Esta teoría fue escrita por Tom0IL26 en Reddit. La mayoría piensa en Daenerys Targaryen, Jon Snow, Cersei o Tyrion Lannister cuando se menciona Juego de Tronos, pero casi nadie menciona al superpoderoso Bran Stark, o como también lo llaman, el Cuervo de Tres Ojos. Como ya sabemos, Bran puede, por decirlo de alguna manera, viajar en el tiempo y presenciar diversos eventos ya pasados. También es un muy poderoso Worm, capaz de tomar el control de seres humanos, o al menos de Hodor. Esta teoría sugiere que Bran es el Rey de la Noche. Aquellos que defienden esta teoría se basan en el hecho de que gracias a la intervención de Bran en el pasado, Willy se convirtió en Hodor, debido a que Bran tomó posesión de él, tanto en el pasado como en el presente, durante un ataque de los Caminantes Blancos en la guarida del verde evidente Brandon Rivers, el Cuervo de Tres Ojos, predecesor de Bran. Se cree que tal vez Bran intentó tomar el control del hombre que usaron los Niños del Bosque para crear a uno de los Caminantes Blancos, pero quedó atrapado en ese cuerpo. Brandon le aseguró a Bran que si se quedaba demasiado tiempo en el pasado, este se quedaría atrapado en aquel tiempo. Se cree que por este motivo, el Rey de la Noche pudo tocar a Bran, siendo que se supone que Bran es intangible para todo ser vivo durante sus viajes. Esta teoría se fundamenta en que Bran, aparentemente, ya había hecho intentos para evitar que los Caminantes Blancos lograran su objetivo. Esto nos lleva a otra teoría, la cual sugiere que Bran es el responsable de que el Rey Aerys II Targaryen se volviera completamente loco. Algunos fans sugieren que Bran era quien le estaba susurrando a Aerys para advertirle sobre la existencia de los Caminantes Blancos, quizás diciéndole cosas tales como «quémalos a todos» y cosas por el estilo, pero los susurros simplemente acabaron con la cordura de Aerys y todo terminó con su caída. Otro posible intento de Bran pudo haber tenido lugar aún más atrás en el tiempo para averiguar cómo fueron derrotados los Caminantes la primera vez, pero no supo cómo. Y en cambio, este Cuervo de Tres Ojos logró convertirse en Bran el Constructor, construyendo el muro y asegurando su nacimiento, fundando Winterfell y creando las palabras «Siempre debe haber un Stark en Winterfell». En conclusión, Bran trató de ver el origen del Rey de la Noche como su último intento de evitar su existencia, tomando el control del hombre que se convertiría en el líder de los Caminantes, pero quedó atrapado en el pasado. Luego fue capturado por los Niños del Bosque, quienes lo convirtieron en el primer caminante. Con la combinación de la magia de los niños y el poder de Bran, se convierte en el villano en lugar del héroe que intentó ser, lo que resulta en volverse contra los niños por crearlo y quedarse atascado detrás del muro mágico que más tarde construye como Bran el Constructor. Al ser inmortal, el Rey de la Noche espera su propio nacimiento miles de años más tarde, sabiendo cuándo y dónde tiene que estar para poder marcar al joven Bran
Este mata personalmente a Brandon Rivers para ocultar la verdad sobre lo que pasó con él y finalmente destruirá la pared con su dragón. La razón por la cual el Rey de la Noche no termina su miseria matando a su yo más joven es que finalmente aprendió que la tinta ya está seca y volvería a fallar. Y el motivo por el cual no mata a Jon Snow y solo lo mira en Hardhome se revelará al final. Teoría número 4. Daenerys es Azor Ahai, la reencarnación del héroe que derrotó a los Caminantes Blancos la primera vez, hace miles de años, con su espada de fuego. Los que creen en esta teoría se basan en que en la temporada 7 se menciona que en Valirio Antiguo la palabra príncipe no tiene género, por lo que podría ser una princesa, pero se cree que la profecía en realidad habla de Jon Snow. Incluso Melisandre, la sacerdotisa roja del Señor de la Luz, quien inicialmente pensaba que Stannis Baratheon era el elegido, ahora está convencida de que Jon está destinado a terminar con los Caminantes, y no se sabe exactamente dónde renacerá el Príncipe Prometido, también conocido como Azor Ahai. Tal profecía dice lo siguiente: vendrá un día después de un largo verano, cuando las estrellas sangran y el aliento frío de la oscuridad cae sobre el mundo. En esta terrible hora, un guerrero sacará del fuego una espada ardiente, y esta espada será Lightbringer, la espada roja de los héroes, y el que la tenga será Azor Ahai, volverá otra vez, y la oscuridad huirá ante él. Cuando la estrella roja sangra y la oscuridad se acumula, Azor Ahai nacerá de nuevo, en medio del humo y la sal, para despertar a los dragones de la piedra. Aunque muchos afirman que la profecía es algo así como un concurso para ver quién merece ser Azor Ahai, ya que hay quienes afirman que nada menos que el perro Sandor Clegane podría encajar en esto de ser Azor Ahai. La primera vez que el perro renació del fuego fue después de que su hermano Gregor Clegane, también conocido como la montaña, quemó su rostro cuando eran niños. Además, el perro pareció morir luego de su combate contra Brienne de Tarth. Casualmente, Sandor sobrevivió a su juicio de combate que tuvo contra Dondarrion, quien utilizó una espada de fuego, como si el Señor de la Luz decidiera que Sandor debía salir victorioso, por alguna razón aún sin especificar, del mismo modo que Beric sobrevivió hasta cumplir su misión, llevando a un caminante blanco ante la presencia de Cersei. Teoría número 5. Algunos fans sostienen la idea de que Arya asesinará a Jaime Lannister para quitarle el rostro y así matar a Cersei Lannister, como lo hizo con el malvado Walder Frey, a quien después de eliminar hizo una máscara con su cara y luego envenenó a sus hombres en un banquete irregularmente seguido. Teoría número 6. Esta teoría fue escrita por Alexis Ned para la página Cosmopolitan. Melisandre tiene planeado ir a Volantis para conseguir un ejército de sacerdotes rojos. Como lo recordaremos, luego de que Daenerys invitara a Jon a ir a Dragonstone, Melisandre se mantuvo alejada del rey en el norte, mientras este se preparaba para encontrarse con la madre de dragones. Cuando finalmente decidió irse, Melisandre le dijo a Lord Varys que iría a Volantis, donde casualmente está el Templo Rojo, el cual tiene cientos de sacerdotes, sacerdotisas y asistentes, el cual tiene su propia fuerza militar con más de 1000 soldados feroces llamados la Mano Ardiente, que llevan una armadura de color rojo oscuro, túnicas naranjas y lanzas en forma de llamas. Además, Melisandre le aseguró a Varys que regresaría a Westeros, donde se supone que debe morir. Teoría número 7. Cersei está embarazada de Euron Greyjoy. Esta teoría fue escrita por Perry Kenoki para la página Pop Sugar. A pesar de que aparentemente Cersei solo durmió con Jaime en la séptima temporada, realmente no hay motivos para pensar que no compartió lecho con Euron Greyjoy. Tenemos que recordar que Euron y Cersei hicieron algunos tratos fuera de pantalla. Además, durante el final de la temporada, Cersei revela que Euron se retiró inmediatamente de King's Landing para ir a Essos y juntar más fuerzas para los Lannister, un plan que él y Cersei habían planeado a espaldas de Jaime. Esta revelación plantea la pregunta sobre qué más estaba haciendo Cersei con Euron cuando Jaime no los veía. Luego, está el hecho de que Cersei simplemente dejó que Jaime se fuera al norte a luchar contra los Caminantes Blancos. Pero, ¿por qué Cersei dejaría que el padre de su hijo pasara por un riesgo tan grande? Después de todo, ella no tiene idea de cuándo o si volverá Jaime. Pero por otro lado, ella sabe exactamente dónde está Euron. Tal vez Cersei está vigilando al verdadero padre de su bebé. Hay que recordar
que en cierto momento dice que ama a Cersei y afirmó que lo que hace, lo hace mejor que Jaime. Pero se cree que Cersei perderá a ese bebé, pues en un flashback de la quinta temporada se ve a una pequeña Cersei a quien se le concedieron 3 preguntas por Maggie the Frog en el bosque de Casterly Rock. Una de sus preguntas se refería a sus hijos, a lo que Maggie dijo: el rey tendrá 20 hijos y usted tendrá 3. También conocidos como los bastardos de Robert y los hijos de ella y Jaime, respectivamente. Teoría número 8. Esta teoría fue escrita por Concordia the White en Reddit. Como todos recordaremos, en cierto momento, Viserion fue eliminado por el Rey de la Noche, quien luego lo revivió con sus poderes malignos. Existe una teoría que sugiere que quizás Melisandre devolverá la vida a Viserion por completo, tal y como lo hizo con Jon tiempo antes. Teoría número 9. Jaime Lannister matará al Rey de la Noche. Esta teoría fue escrita por un Obis en Reddit. Este usuario dijo que tal vez el apodo de Matarreyes podría ser un indicio profético del destino de Jaime, quien redefinirá con éxito esa percepción del Matarreyes como el término más noble, ya que será el salvador del reino. Esa es la historia que se escribirá en los libros que detallan las hazañas de los guardias de los reyes, como lo afirma un usuario llamado IK05321, quien dice que en una de las escenas en las que Jaime mira el libro de la Guardia Real, Jaime se da cuenta de cuán vacías están sus páginas en tal libro, pero piensa que eso es un presagio de que hará algo grandioso para complementarlas. Otros usuarios dan otros puntos que apoyan esta teoría. Tal es el hecho de que Jaime tiene la espada de su loco hijo Joffrey, la cual se llama Lamento de Viudas. Esta espada está hecha de acero valirio, un metal mortal para los caminantes blancos. Teoría número 10. Los maestros están conspirando con Cersei para vencer a Daenerys. Esta teoría fue escrita por Zoe para la página Game Radar. Esta teoría sugiere que los maestros de la Citadel ven con malos ojos a la magia, la extraña fuerza que devuelve a la vida a los muertos, revela el futuro a través del fuego y permite a Arya usar muchas caras, la misma fuerza que está más allá de los poderes de la explicación de los maestros. Pero si la magia se extinguiera, el monopolio de los maestros sobre el conocimiento se perpetuaría. Se cree que por este motivo, los maestros se sentirían cómodos con el cruel reinado de Cersei, pero no querrían a Daenerys, pues se sentirían amenazados por sus dragones. Tal vez eso explique por qué un antiguo maestro construyó a Cersei un arma para matar dragones. Y tal vez los maestros intervengan en el conflicto más directamente en la próxima temporada. Esto será todo por el momento, mis amigos, pero no se preocupen, muy pronto tendremos más de las teorías del final de Juego de Tronos. Antes de despedirme, le mando saludos a Pedro Armenta, Miriam Espina, Oscar David González y a su mamá Miriam y a su hermana Monse, Alexander Sánchez, quien nos ve desde Costa Rica, Rubén Zeta, quien cumplirá años el 9 de abril, muchas felicidades Rubén, Miguel Icano, quien nos ve desde Avalon, la ONU, Bárbara Ashley Moctezuma, Adolfo Herrera, quien nos ve desde España, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, Alexis Potter y a Romina Jiménez. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.